me ha atendido bien, las cosas me ha explicado con claridad. La dedicación y compromiso para atender a los usuarios hacen que frases como esta sean repetidas por aquellos a quienes a diario atiende don Aníbal Molina, de 60 años, trabajador de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Me encanta mucho atender a las personas con necesidad de una ayuda social. Colmado de empatía y mucho cariño, como si se tratase de un familiar, atiende a los usuarios que visitan la sede central del MIDIS. Emocionado nos cuenta una de sus tantas experiencias. Y cuando revisé el padrón, había sido incorporada a Atención 65. La señora se fue muy contenta, le salieron lágrimas, me agradeció tremendamente, que después se fue a la procesión y me trajo una estampita del señor. Este ejemplar servidor del MIDIS vive comprometido también con los cuidados que le brinda a su madre, doña María, de 92 años, quien se ha convertido en el potente motivo que tiene Aníbal para seguir adelante. Siempre doy gracias a Dios por tenerla a mi lado. El barrio de Villa María del Triunfo, donde vive, no es la excepción de las bondades de don Aníbal. Él asiste a la parroquia, ayuda a toda persona que puede y tiene una envidiable paciencia. Así lo hacen notar sus vecinos. Él siempre tiene esa paciencia y esas cualidades que realmente yo rescato y admiro, ¿no? Siempre positivo, con un alto sentido de compromiso social y la vocación de servicio. Aníbal llega a diario feliz a su puesto de trabajo, con el ánimo al tope y dejando claro que lo suyo es estar presente para los que más lo necesitan.